Rojo naranja contra el toro de la reja. Rojo naranja contra el toro de la reja. Bueno, quiero daros la bienvenida en nombre del Partido Animalista. Las gracias por el esfuerzo que muchos de vosotros y vosotras habéis hecho para estar aquí hoy viniendo desde muchos sitios de España, en autobuses, en coches particulares. Quiero agradeceros a todos que estéis aquí, porque esto que estamos haciendo hoy es más necesario que nunca. Es inadmisible que en el año en que estamos, 2015, el siglo en el que estamos, el 21, tengáis que estar hoy aquí todos vosotros y vosotras pidiendo por lo que vamos a pedir. ¡Que se acabe la barbarie contra los animales! A día de hoy, y gracias al intenso trabajo que ha hecho el Partido Animalista desde hace 10 años en la lucha contra esto, estamos hablando de uno de los emblemas del maltrato animal, que es el toro de la Vega, que se va a celebrar en Tordesillas dentro de escasos 2 días. Este evento, junto a otros muy lamentables como las becerradas de Marcalejo, las becerradas de Algemesí y tantos y tantos otros, son el culmen del maltrato animal, la vergüenza de los que estamos en este país. Hoy estamos aquí activistas de todas partes y además una serie de rostros conocidos y de gente muy comprometida que quiere apoyar esta causa, de los que vamos a dejarles espacio aquí para que vengan a hablar. Dos de esas personas son un eurodiputado y una eurodiputada alemán y holandesa que representan los derechos de los animales ahora mismo en Europa. Quiero pediros un fuerte aplauso para el eurodiputado alemán Stefan Eck. Buenas tardes, amigas y amigos, queridas antitaurinas y antitaurinos, queridas amigos y amigas. It's a great pleasure for me to be with you here today and to demonstrate with you against bullfight and the tradition of Toro de la Vega. Hoy y estar con vosotros contra el toro de la Vega. I'm a member of the European Parliament since 2014. I'm a vegan and of course I fight for animal rights. Este señor está en el Parlamento Europeo desde 2014. Es vegano y, por supuesto, lucha por los derechos humanos. Y de los animales. En el European Parliament, I work for animal welfare, in particular for animal rights. I work for the protection of the environment and, of course, for human rights. Es reconocer los derechos humanos. A ver, ¿me oís ahora? Gracias. Mi visión es reconocer los derechos de los animales como un derecho fundamental en la constitución de todos los países del mundo. My vision is the recognition of animal rights as a fundamental right in the constitution of all countries in the world.
I can assure you that a lot of my colleagues in the parliament strongly criticize bullfighting. It is a crime. It is a crime, a torture of animals for human entertainment. This is a crime and it should stop. Les puedo asegurar que muchos de mis colegas critican de forma muy contundente las corridas de toros. Es un crimen torturar los animales para el divertimento de los humanos. The tradition of Toro de la Vega and bullfighting are legal sadism and a perversion and should not exist in anymore in a modern Europe. La celebración del Toro de la Vega y las corridas de toros son un sadismo legal y una perversión que no debería existir ya en una Europa moderna. Amigos, I can assure you that me and my colleagues in the European Parliament will not stop fighting against bullfighting and against the tradition of Toro de la Vega. Les puedo asegurar que yo y mis colegas no vamos a cesar contra esta tradición bárbara. No pararemos de levantar nuestras voces y apuntar nuestros dedos al gobierno español. We will not stop to raise our voices and to point our fingers to the Spanish government. For this reason, I tell to the Spanish Prime Minister today and from this place, Mr. Rajoy, stop Toro de la Vega, stop bullfighting, Señor Rajoy, cultura no es, cultura es, no, no es, cultura. And for the ban of bullfighting and the cultural heritage of Toro de la Vega. Don't forget this during the next election. España está luchando contra la crueldad animal y para eliminar las corridas de toros como un patrimonio cultural. No se olviden de esto en las próximas elecciones. Let's fight together for the abolition of bullfighting. Let's fight together for animal rights. This is my dream, that humans and animals will live in peace together one day. Luchemos juntos por la abolición de las corridas de toros. Luchemos juntos por los derechos de los animales. Es mi sueño que los humanos y los animales un día lleguen a vivir en paz, juntos. Amigos, amigas y amigos, lucharemos hasta la victoria final.
Gracias por estar aquí y ver tanta gente apoyando los derechos de los animales. As a member from the Party for the Animals, that is what I do in the European Parliament every day. Stand up for animal welfare and animal rights. Eso es lo que hago yo todos los días en el Parlamento Europeo, luchar por los derechos de los animales. En Europa. But the poor bull, Rompezuelas, is one of the most urgent cases. Pero Rompezuelas es el que necesita nuestro apoyo inmediato. When we were elected last year, the Toro de la Vega was one of the first things we campaign for together with our colleagues from Partido Animalista. Una de las cosas que luchamos el año pasado, que estaba primero en nuestra agenda, era el toro de la Vega por el Partido Animalista. There is no excuse. If Europe is a civilized continent with civilized people, we cannot tolerate this kind of cruelty. No hay excusas. Si Europa está civilizada, no podemos permitir este tipo de crueldad. And we will not stop. Because we can end this in Brussels. No pararemos porque podemos hacer esto en Bruselas. But the end of Toro de la Vega starts here in Madrid, right now. Pero el fin del Toro de la Vega empieza aquí en Madrid, ahora mismo. Thank you.
prohibir la masacre de los animales merece perder votos. Podemos luchar un día y detener a fuerza el festejo, pero ya se asegurarán de celebrarlo y nos enteraremos solo después, porque es legal, absolutamente legal, torturar y matar a un ser indefenso para preservar la tradición de un pueblo ensangrentado. Habrá que convertir las urnas en trincheras y dar a cada político el lugar que le corresponde en la historia. Los que llevan años vendiendo falsas promesas, los cómplices despreciables de siempre y ahora los que consideran que las heridas con dinero privado son menos dolorosas. De toro, ni las becerradas, ni el asesinato de Rompezuelas. Nunca rebosaremos ante el sufrimiento y el horror que viven los animales en nuestro país. Simplemente lo que es inmoral, éticamente inaceptable, y porque en Parma solo conocemos una salida: la total abolición. Toro de la Vega, 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 abolición. Buenas tardes. Estamos todos aquí y hemos llenado la Puerta del Sol porque estamos en contra del Toro de la Vega y estamos en contra del maltrato animal en cualquiera de sus modalidades sin excusas. Y hay que pedir, ya no hay que pedir, hay que exigir al gobierno y a los políticos de este país que dejen de pelearse entre ellos para ver quién consigue el poder y se sensibilicen contra el maltrato animal y contra cualquier espectáculo del sufrimiento de un animal. Y por eso vamos a romper todos juntos la lanza contra el Toro de la Vega. Cuando yo os diga, por favor, levantar las lanzas, todavía no, cuando yo os lo diga, y luego, cuando diga ya, todos decimos juntos: rompo una lanza por el Toro de la Vega. ¡Hacemos las lanzas! ¡Rompo una lanza por el Toro de la Vega con Rompezuelas! ¡Rompo una lanza por el Toro de la Vega con Rompezuelas! ¡Y rompemos! Y decimos: ¡basta ya! 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 ¡Basta ya!
empatía ninguna. Los que estamos aquí, los miles y miles que no han podido venir hoy, esos somos.